En Coahuila, los campesinos viven una situación sumamente difícil por la sequía que agobia a todo el estado desde hace casi 2 años. No, pues está fuerte la sequía ya. Sí, está fuerte. No ha llovido, no. Y pues no, está carajo la sequía, no, ya no acaban animales, nada quedaron. El campo se está acabando, sí. La falta de lluvias se ha prolongado varios meses en los que no ha habido cultivos en más de 40.000 hectáreas de temporal. Los apoyos para mitigar los estragos no llegan y los hombres del campo se pasan los días en las dependencias relacionadas con el agro en espera de respuestas. Está dura la sequía. Está difícil. Y reportamos y no nos dieron nada. Y a la fecha. Hasta la fecha no estamos que van a ayudar y que van a brujar. Hasta aquí no ha llegado nada. Y es que las lluvias desde hace más de 17 meses no llegan y el panorama luce desalentador, aunque por lo pronto las pérdidas en este tiempo ya son cuantiosas. Hasta hace unos días a 1.900 millones, ahorita ya anda en más de 2.000 millones de pesos de pérdida. ¿En qué consistió la pérdida? Consistió en que 43 mil hectáreas no pudieron sembrarse. 43 mil hectáreas de temporal. De las 14 mil hectáreas que pudimos establecer en siembra, todas se siniestraron. De acuerdo con cifras oficiales, se han muerto más de 17 mil cabezas de ganado y miles más están a la mitad de su peso. El problema serio, digamos, en la ganadería es que de las 450 mil cabezas vientre que tenemos, tenemos esa pérdida. Dicen, ah, pues es menor. No, hay muchos que no se están registrando oficialmente, primero. Segundo, la pérdida corporal. Pues vacas de 450 kilos, 400 kilos, ahorita andan en 200. Y andan muriéndose, digamos, ¿no? Es un problema muy serio. Campesinos y autoridades reconocen que los apoyos para mitigar los efectos de la sequía son insuficientes y cada día las pérdidas son mayores.